Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, and welcome. So, um, we are basically at the end of a new week. We are wrapping up week number three with this class. And, uh, well, hopefully, tonight is going to be a great experience, a great class. Um, probably many of you or many people are not going to be able to join because I haven't seen that. Um, there are a lot of issues right now with uh, like electricity and stuff. Um, I hope that our class doesn't get interrupted because of that as well. But yeah, hopefully you guys will. Um, I mean, we are going to be able to finish the class and you know follow follow the regular schedule that we're supposed to to follow when it comes to um, well to our classes. Now, <laughs> apart from that, tonight we are going to continue talking about burps. We're going to continue talking about um, the the past of the verbs, and we have more into the realms of pronunciation for tonight. So we will be dealing with pronunciation. We will also mm, be dealing with um, more examples of verbs that follow the different patterns or different um, ideas that I showed you yesterday on how these verbs can be turned into past versions of themselves so we're going to see some of those examples as well and uh, yeah after that if we have you know enough time we can also go ahead and talk about um like common or you know regular routines that people follow or some routines that people can follow um so yeah that's part of what we can also go ahead and share. And I think that's basically all that we're going to be covering tonight because um the verbs are basically the most important section, learning about um how to structure them and what are some of the examples of the verbs that we can have. So, yeah, that will be a big chunk of what we have to learn tonight. Um so yeah, welcome and uh, also, well as it is already a costume i assume the question for tonight is going to be basically the last time that i will have the chance to ask you this it's going to be about the weekend so you already know what's coming it's you know not a surprise it's not um too tricky either i feel like it's the easiest question to answer Um. so yeah that's what it's going to be about and uh, as i said we are going to have uh, an easy time, hopefully tonight. So um, the question, as I said, as you already know, it's going to be about, um, well, the weekend. I think that we are going to start um, by hearing from Floor. So Floor, in your case, do you have any plans for this coming weekend? Repeat. Do, do you happen to have any plans for this weekend? me quedé sí tiene planes para el fin de semana ah uh, yes I um, um, cómo digo ahí ahí se me costó okay. Pero voy a tratar okay porque okay we can do that as well okay. all right then um blanca can you i mean would you like to be the participant who practices now uh yes yes um, i can okay so what are your plans for the weekend blanca? um uh, good evening Everyone. Evening. <laughs> Evening. Uh, yes, um, the date date sería verdad the Father's Day. Para la fecha, ajá. Uh -huh. uh -huh, Father's Day, the Saturday, and the celebrating family, and my father-in-law, my husband, and my my kids, my mother-in-law. They celebrating uh, breakfast. Bueno, ahorita estamos en planeación. Uh -huh. Planeando el desayuno, sí. Oh, great. Estamos yeah. eh, eh, decidiendo, ¿verdad? Que es lo mm -hmm. más difícil alinear los planetas, De hecho. En, en el lugar que, que andamos pensando. Tenemos tres opciones, pero estamos en ese estir en coge okay. que... ¿Sí? eh, Espero que lleguen a la mejor decisión. <laughs> sí. Okay, great. Yeah. I mean, um basically it was the same here with my family like uh, an hour ago. Um because since a long time ago me and my sister we always try to make plans, you know, for what we're going to give my dad, for what we're going to do for him. And we were talking about um maybe cooking, maybe taking him out to, you know, go eat somewhere. But then came the plan of a cousin of mine. And uh, he has a house in Awachapan. So he just recently built, recently built his house and he wants us to go visit. He wants us to go and see his house. So he called my dad, uh, I think it was like three or four days ago, and he asked him to come this weekend. So it seems that we're going to go to Awachapan and uh, well the plan is basically just do whatever my dad wants so yeah it's not going to be like you know it's not going to be our plan this year it's going to be his plan we're going to do whatever he wants um apparently he wants uh Marisca. so that's probably what we're going to make you know for maybe for um for lunch hopefully we can make it for lunch um so yeah it's it's still in the air you know it's it's also as you said it's a, a planning process so we're gonna see, and uh, it is also great to have that chance, you know, to celebrate fathers because they are important, very important in our lives. So hopefully you can get to the best decision, the same as for me. I wish that for me as well, you know, that my dad and and, and we can get, um, to the best results because we already have a decision. We already know that we're gonna go to a and but then we are not sure of what's gonna happen, you know, step by step. But yeah, well. Um how about we hear now from Atenas? In your case, Atenas, do you have any plans for this coming weekend? Good evening, teacher. Good evening. On Saturday we will uh celebrate Father's Day and with my family. And on Sunday I will go shopping okay great that sounds nice sounds like a, a fun time you know going shopping for a little bit and um, yeah also as you know it's I think it's gonna be a very common um topic tonight the celebration of Father's Day for Saturday because yeah I mean we all either celebrate or commemorate because but yeah we do um we normally have celebrations for Father's Day Okay, um uh, moving on. How about we hear from Claudia Delgado? In your case, Claudia, what are your plans for this coming weekend? Hello. Um mm -hmm. in my plans, um maybe I going to um eat in in San Martin mm -hmm. with my family and after that i going to um, in lunch maybe la pampa and um only this is um, the plant okay sounds nice sounds very very nice yeah you know having lunch at la pampa and a very nice place i have been um, to a few different La Pampas in El Salvador. And yeah, they normally um, hold up the quality. So great. I hope you guys mm -hmm. get to enjoy it. So very nice. <laughs> Thank you. Okay. You're welcome. You. How about um, Connie? In your case, Connie, what are your plans for this coming weekend? Good evening, teacher. Evening. I think so. Uh, good. good this is my father with my family. Uh, uh, cooking for sopa de gallina. Oh, ok. Ajá. ahí es parriado. Cooking de parrilla. Ok. Uh -huh. Ok. That sounds great. Mm -hmm. o, sea, o sea, va a haber comida de montones. ¿De dónde es usted? <laughs> de Sonsonate. <laughs> ah, voy a andar ahí cerca. Ahí le llego. Con gusto, con gusto. No, I'm just, I'm just kidding. Pero sí, um, a ver, hay complicaciones, y ahorita que lo como son cosas que se desarrollan en español, ¿verdad? Eh, lo de la sopa de gallina. Miren, eso es complejo porque eh, gallina, como tal, se tendría que decir hen, ¿sí? Esa es la forma de decir Um, gallina en inglés, hen, pero muy pocas personas utilizan esa palabra y aún más eh, se ve, o, perdón, aún menos se ve o se sabe que las personas conozcan esta palabra. Entonces, eh, lo más común es decir chicken soup. Um, sí. Para nosotros, claro, es complicado porque, pues, tenemos el entendimiento de que chicken es pollo, ¿verdad? Y muchos entendemos sí, el pollo como, pues, el pollo, normalmente pollo conocido chile. pollo chile. Ajá. Entonces, no es el mismo estilo. Pero, pues, las personas que hablan inglés, para ellos, pollo es pollo. Un primo mío, sea Una vez... Supuestamente, pues, eh, una tía había llevado garrobo, conejos y no sé qué otras cosas. Ajá. Entonces, y le, y le dijeron a él si quería probar el garrobo. Entonces, y él preguntó, ¿es carne? Eh, y pues, eh, le dijeron que sí, ¿verdad? Ah, pues, uh -huh. y él dijo, ah, carne, carne. Entonces, para las personas en Estados Unidos muchas cosas no, no necesitan como esta, establecerlas así la diferencia, ah, okay. pero para nosotros sí, ¿verdad? Nosotros tenemos sí. como eso de que se nos hace importante eh, identificar entre pollo de gallina, come pollo de gallina, sopa de gallina ah. y sopa de pollo Sí, sopa Exacto. de gallina y sopa de pollo porque es diferencias, pero Exacto. a la hora de hablar en inglés será más fácil para la comunicación el decir, ¿verdad? Chicken soup sí, Ahora, sí. si alguien quiere aclarar qué es ahí sí podemos decir oh it's, it's um, cómo podríamos decirlo? it's farm grown sí o home grown que eso sería mm -hmm. como o sea criollo o sea home grown yes. es como criollo home. ¿no? que home grown home grown, home grown. Home grown. Home grown. sí que es eh, como si es crecido en casa uh -huh. home grown English. okay sí entonces eso o si no también ¿verdad? podemos decir hen sí pero no como les digo el lo de hen es poco conocido. Incluso personas que hablen, que, que, que son pues, nativas del inglés, no saben qué gallina se dice gen Yo lo averigué justo por esto. <laughs> justo por la sopa de gallina. Es que averigué cómo se decía. Y luego me di cuenta de que, pues, incluso en restaurantes, en todos lados, siempre dice chicken soup. Así chicken soup. Uh -huh. Thank you for You're very welcome. Ahora, por otro lado, con lo de la parriada. Eh... Bueno, nosotros normalmente hacemos carne asada, así, ¿verdad? Uh -huh. Carne asada. Entonces, para eso podemos utilizar el, el, el título de roast beef. Sí. Oh, sí. Ok, great, Rebeca, thank you for email. Podríamos decir entonces roast beef. Ahora, uh -huh. es muy, 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 pero muy común que nosotros los hispanos digamos barbecue, aunque claro. no estemos, ajá, barbecue, aunque no estemos necesariamente... Haciendo barbacoa, porque para hacer barbacoa necesitamos incluir, pues, la salsa barbacoa. Entonces, eh, por eso es un tanto extraño y por eso es más común que se vea del lado de los hispanos que digamos eso, pero para los, eh, para las personas de Estados Unidos quizás sea más entendible, digamos, si alguien, si en algún momento le vale. vamos a, a, a compartir a alguien de allá decir que vamos a hacer roast beef oh, roast beef porque es básicamente pues la carne asada así que sería quizás como lo más fácil um, de ahí bueno creo que eso sí ajá thank you, teacher okay For you're all... welcome you're very welcome son cosas complejas o sea son cosas que pasan y que tenemos por todos lados verdad todos en algún momento me imagino hacemos alguna Garnita sabe, pues queremos saber, tal vez a veces cómo se dice eso en inglés. Vamos sí, a ver. Sí. Mm -hmm. Ok, so how about we hear from Ana Lucía? Ana Lucía, in your case, what are your plans for this weekend? Me parece que el micrófono lo tiene encendido, pero no lo logro escuchar, Ana Lucía. Ahora, Yes, now I can. Ahora sí. Ok. So no sé si se fue de nuevo. <laughs> Otra vez no logro escucharla. Are you there? Hay que dejarlo cargar. A ver. ¿Hola? No, hola. Sí, ahí está. Hoy sí. Yes. So tell us, what are your plans for this coming weekend? Ay no, como dijeron en la película de Shrek, ya se durmió, se volvió a caer otra vez. No. A ver, creo que sí, no. 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 No we can't hear you. Well, that's sad. Sí, creo que no, no funciona ahorita. Bueno, we can try later. later. Um, how about, let's see if we can hear maybe from Oscar, Oscar González. In your case, Oscar, what are your plans for this weekend? Do you plan to be celebrated? Hello, teacher. Hello Hi. there. My plan is Uh, Saturday, uh, my son starts to be with my parents uh, and visit my uh, law uh, because they they will cook so far apart. Okay. <laughs> <laughs> and on Sunday, taste enough. I'm um, good to school. Go to school. Okay. Mm -hmm. and, and, and Sunday. Mm -hmm. All right. So, eating on Saturday, basically. And resting on Sunday. Muy buen plan. Comer el sábado y descansar el domingo. That sounds great. Sounds about right. All right. So, um, lo de la sopa de pata, eso sí, no sé. Creo, creo, creo que en este caso se va más por el lado del como el nombre colombiano. Creo que sería más común eh, llamarlo Mondongo soup, Creo, pero no apuesto nada. A eso, ok. En este caso sí les fallo porque no conozco eh, directamente, ¿verdad? Cuál es el, como el título que se le da a la sopa de pata. Pero bueno, let's continue and ahora sí, a ver, Flor, are you ready? Yes. Ok, so tell us, what are your plans for this weekend? In the morning, in... out. Tie my daughter to English class. Oh, cool. Then uh, I play to take my father to eat some time that he like mm -hmm. for the Father Day celebration mm -hmm. or to buy some time he needs in here. Our plan is he died. Mm -hmm. All right. So, nice. Taking your daughter to English classes and also go eat something with your dad. Muy bien. Suena muy bien. O sea, pasar, bueno, dejar a su hija en la clase para que no la moleste en la celebración con, con su papá. Nah, just kidding. Pero bueno, eso está muy bien. Very, very good. Uh, now. How about we hear from the last person from tonight, and I think it's gonna be Albert, Albert Martinez. Tell us, Albert, what are your plans for this weekend? Hello, teacher, good evening. Hello there. And and this weekend, um, I don't have plans. <laughs> Only at work and Saturday and Sunday. Ah, oh, well, you know, things that happen sometimes. Yeah that's a little bit sad. Um hopefully yeah. hopefully you can find, you know, something nice that happens at work because of course. Um working can be interesting and uh, we have to enjoy it when we have to do it because yeah, it's it's very often that happens that we have to work um as adults. <laughs> but uh but yeah, hopefully you have a good time at, at your work. Thank you. You're welcome. You're very welcome. Muy bien. Bueno, Vamos a ver ahora eh, lo que estábamos compartiendo el día de ayer. Uy, aquí es el spoiler. Um, directamente vamos a saltar a esta parte que es la de la pronunciación. Y es donde vamos a estar observando algunas diferencias que existen cuando tenemos eh, ciertas letras. Perdón, ciertas, ciertas letras. Al final de los verbos, más que todo, cuando hablamos al final de los verbos regulares o los verbos eh, en su forma base, ¿sí? Los verbos en su forma base es la forma en la que los vamos a utilizar en presente, ¿verdad? Entonces, tenemos estas tres diferentes pronunciaciones: id, sí, id o ed, dependiendo de cuál sea la palabra, la letra que lo antecede, puede sonar un poquito diferente, id o ed. Luego tenemos t y luego tenemos d, ¿sí? el t y el d esas son las tres diferentes pronunciaciones que vamos a encontrarnos ahorita vamos a revisar básicamente todas las letras con las que pueden terminar los verbos y luego pues ya de ahí tomemos la idea verdad eh, de cómo lo vamos a pronunciar ahora aquí tenemos otra pequeña indicación en la parte inferior que es voiceless and voiced cuando hablamos acerca de esto de voiceless and voiced se refiere a que cuando algo es voiceless es que básicamente no tiene sonido, o sea, no va a ser eh, demasiado sonoro, no va a ser demasiado evidente que esto está allí. En cambio, cuando es voiced, sí, tiene una injerencia en la pronunciación y pues se hace notar, digamos. La diferencia principal es que el voiceless pasa desapercibido, en cambio el voiced se hace notar un poco. Muy bien, tenemos acá también una explicación acerca de esto. Voice sounds. Um, uses the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. Touching the throat to feel it. O touch your throat to feel it. Sí, es algo que podemos hacer. Esto es algo bien común, ¿verdad? De las clases de, de fonética. Porque cuando hablamos acerca de cosas que son voices, simplemente lo que sucede es que el aire que viene de nuestros pulmones para producir el sonido, básicamente pasa sin tocar las cuerdas vocales. ¿sí? Es básicamente eso lo que hace que un sonido sea voiceless, que no vaya a hacer que las cuerdas vocales vibren. Eh, dentro de estos hay, por ejemplo, el caso de las S, ¿sí? cuando ustedes pronuncian una S, eso es lo... Si ustedes tocan aquí la parte de la garganta donde está, ¿verdad? Eh, o donde se supone que están las cuerdas vocales, ustedes pronuncian una S y no sienten verdad necesariamente que haya algo aquí. Lo mismo con la letra P, ustedes dicen P, P. Entonces, es difícil, sí. Tal vez se sienta un poco, pero es más que todo porque la P es una letra explosiva. El sonido principalmente se produce acá, en los labios. Eh, pero esa va a ser verdad la diferencia. Conste. Esto a la hora que estemos hablando con alguien, no es como que nos vamos a parar y quedarnos ahí viendo, mmm, ese sonido fue voice, ese fue voice. No, tampoco. Es simplemente algo que ustedes pueden saber para que esto nos ayude un poco a la hora de pronunciar las cosas. O sea, como conocer más o menos de dónde viene y así no obligar nuestra garganta, ¿verdad? nuestro aparato fonador para producir cosas que no están ahí, para producir sonidos que no necesitamos. Entonces, empezamos con los primeros. Cuando los verbos terminan con la letra T o la letra D, como el caso de wants, no vamos a decir wants nada más, sino que decimos wanted. Wanted. ¿sí? Eh, puede ser que también decimos wanted, porque es otra, otra opción. Wanted. Ese es un poco más, digamos, coloquial, más de la calle. El decir wanted, pero wanted. Eh, por ejemplo, si yo digo, yo quería hablar con usted, I wanted to talk to you, I wanted to talk to you. Entonces, podemos decir, I wanted to talk to you, sí, pero eso suena un poco más informal, ¿verdad? El decir, I wanted to talk to you. Ese lo podemos usar tal vez con amigos, con familia, pero si queremos eh, sonar más profesionales, decimos wanted, I wanted to talk to you, ¿sí? Por otro lado, tenemos needed. Este sí no tiene necesariamente una versión eh, más coloquial, needed is needed donde sea, y needed significa necesité, o neces sí, necesité, needed, ¿sí? Yo, qué sé yo, mm, necesité ayuda para aprender a andar en bici, I needed help to learn to ride a bike, ¿sí? I needed help to learn to ride a bike, o si no, podemos decirle a alguien, te necesitaba hoy al mediodía, I needed you at noon. I needed you at noon, ¿sí? O sea, te necesitaba a mediodía. Entonces, needed, wanted, needed. Si se fijan, estas últimas dos letras sí suenan. Entonces, tienen una injerencia en la pronunciación final del verbo, wanted and needed. Luego tenemos estas otras, que son las que van a emitir un sonido simple de t, ¿sí? Solamente t. ¿Cuáles verbos van a ser los principales que van a emitir este sonido? Los verbos que terminen con las letras P, K, SH, CH, GH, TH, SS, C y X. Eh, los de la X no son tan comunes, no existen tantos verbos verdad mm, que tengan la X al final, ni incluso no existen, no existen tantos verbos que tengan la X en general, pero en el caso que suceda, ya vamos a saber que estos van a normalmente sonar con... ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto? Es bastante fácil. La diferencia entre este y el D es que en el caso del helped, solamente hago eso al final. Helped. ¿Sí? Yo sé que para algunos de ustedes ahorita pueda que sea eh, difícil de, no de notar, pero traten de prestar atención al final. Helped. Helped. ¿Sí? Está ese, ese sonidito al final, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre decir help en presente y helped. Helped. En pasado. Por ejemplo, yo digo look en presente, looked, looked en pasado. Entonces, la diferencia es muy pequeña, pero debemos aprender a pronunciar esta T. Y por favor, no vayan a quedarse con que vamos a decir help it, look it. No. Si termina con una P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, -S, S, 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 O, X, vamos a emitir ese sonidito En lugar de decir wash, como sería simplemente en. En presente, yo digo washed, washed, ¿sí? No digo washed, sino washed, washed. Luego tenemos el, ese es de lavar, este otro es de ver, ¿sí? En lugar de decir watch, watch, y también aquí, ¿verdad? Es, es un poquito diferente. Vamos a decir wash para lavar y watched, watched para el ver. Bueno, y de hecho ahí ya lo dije en pasado de una vez, porque watched, watched. Entonces, ese quizás sea de los más raros, de los más complicados, porque hay doble sonido de T. O sea, tenemos el watched, que es la T en medio, que está ahí, ¿verdad? Para, para la diferenciación entre ambos verbos. Y luego tenemos que agregar el otro sonido de T para emitirlo en pasado. No vamos a decir watched. No, tampoco. Sino es un poquito más de, ¿verdad? Watched. Watched. ¿Sí? Así, watched. Luego, tenemos... Este es uno de los verbos en los que más pasa desapercibido, de hecho, la diferencia que se hace a la hora de convertirlo en pasado. El verbo es love, ¿sí? laugh. Se parece mucho a decir love, muchísimo. Se parece mucho a la forma en la que los británicos dicen love, de hecho. Pero es laughed, love. Laugh. Sí, love, así como con un sonido de F, love, es para el presente y qué significa el verbo love? ustedes saben qué significa el verbo love? love. let's see. Um... connie, do you have any idea of what is love? no, teacher. no. Um, let's see who else. Um, Albert, ¿tienes alguna idea de qué es el verbo love? Sure. No, ok, bueno, el verbo love significa reír, ¿sí? Cuando yo quiero decir me reí, me río, decimos love. Una cosa es smile, eso es sonreír, en cambio, love es reír, o sea, ya básicamente... Eh, la carcajada, ¿verdad? La risa ya sonora Una smile es solamente facial, pues, par o sea No necesariamente con demasiado Sonido, en cambio El laugh sí lleva sonido O sea, el laugh es como ja, ja, ja. En cambio smile es simplemente Pues arquear los, eh, los Labios y con eso ya tenemos Un smile, así que hay Diferencias entre el Laugh y pues El, el smile Así que de ahora ya ustedes van a conocer, ¿verdad? Cuál es la diferencia entre ambos, ¿sí? Love, entonces, es reír. Smile es sonreír. Y cuando lo decimos en pasado, vamos a decir laughed, laughed, ¿sí? Tratando siempre de tener, ¿verdad? Esa T, laughed, I laughed at it, I laughed, laughed. Eh, por otro lado tenemos breathe, breathe, ¿sí? breathe es respirar breathe hasta la th breathe en cambio en pasado va a ser breathe 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 sí este es uno de los que o sea va a ser extraño porque es un sonido demasiado suave el que tiene la th y por la presencia de esta th es que también suena así como como que vibra sí breathe breathe entonces no es necesariamente Um, a ver, por cierto, algunas personas eh, de hecho pronuncian este verbo como breathed. Sí, breathed. Algunos lo pronuncian así, breathed. Pero no creo que sea lo más correcto, ¿verdad? Es breathed el más apropiado. Pero pues si nos vamos a entender con el breathed, igual. No es un verbo que se utilice todo el tiempo. O sea, tampoco es un verbo tan común. Así que no hay tanta, tanta complicación con él. Verbos como el siguiente, sí, ¿verdad? Son verbos eh, muy comunes. El verbo kiss, ¿sí? Kiss, que pues utilizamos este verbo para hablar acerca de besar. Kiss. En cambio, besé es kissed, kissed. Sí. Y ahí está, ¿verdad? Una vez más el sonido de la T, kissed, kissed. Luego tenemos dance, otro verbo bastante común, dance, dance, es bailar. Y luego, para decirlo en pasado, sería danced. Danced. Luego, fix, que es en presente para eh, reparar. Y en pasado sería fixed. Fixed. Ok, hasta aquí ha sido un poco sencillo. Conste, ese sonido de la T al final es una de las cosas que más cuesta lograr hacer a veces de forma correcta en cuanto a la pronunciación. Entonces, no espero que, o sea, que de una vez nos acostumbramos a ello. Pero sí, tratemos de ponerlo en práctica. Y por otro lado, también tratemos de evitar decir help it, decir look it, decir wash it, decir watch it, decir, qué sé yo, eh, loud it, porque a muchas personas les pasa que dicen así, loud head, es loft, loft. Eh, luego tenemos el breathe, breathe, eh, kissed, cans, uh, sorry, danced, danced, y and chair, fixed. ¿Sí, Blanca? Yo tengo una pregunta: ¿habrá alguna regla? Eh, digamos, no sé, de, de en qué momento vamos a, a conjugar el verbo en pasado, eh, no sé si, cuáles son como los regulares, los irregulares, o sea, en qué momento vamos a poder saber nosotros cómo pronunciar bien el ed o, o, la, o la T, la T marcada en pasado, o sea, porque siempre he tenido esa duda y no... Uh -huh. el no, detalle no. Es... Esta, ¿Hay una regla, o sea. esta, lista, esta lista de letras de acá es básicamente ¿Sí? esa regla de la que estamos hablando. ¿sí? Todos los verbos que terminen con letras como la P, la K, SH, SH, GH, TH, oh. SS, C son los verbos okay. que van a ser pronunciados con simplemente ese sonido de la T. O sea, sin marcar el d sin que el ED sea tan marcado. Entonces, eh. Esa va a ser básicamente la guía, ¿verdad? Cuando tengamos verbos que terminen con esto. De hecho, aquí más adelante hay algunos... Ah, no, perdón, estos son ejemplos de la construcción. Sorry, esos no son de la pronunciación, son de la construcción. Eh, pero cuando encontremos verbos que tengan estas letras al final, son, eh, van a ser pronunciados con este sonido sutil, ¿verdad? De la ED. Cuando tenemos verbos que terminan con T, con D, van a ser más pronunciados, ¿sí? Va a ser wanted, va a ser needed. Entonces va a ser más pronunciado. Pero si termina con P, entonces por eso les digo, no debemos decir help it, sino decimos helped, ¿sí? Helped. Si decimos, eh, si vemos el verbo look, termina con K, entonces yo digo um, looked. Aquí, por ejemplo, hay otro verbo eh, que se utiliza en, en el, en el básquetbol, que es cuando hacemos las anotaciones, ¿verdad? El hook, sí, es hooked, hooked. Entonces ahí está otro ejemplo de algo que termina con una letra K y a la misma vez, pues vamos a simplemente pronunciarlo con este sonido sutil, ¿verdad? De la T. Hooked, hooked, looked. Entonces, si terminan con cualquiera de estos, vamos a seguir esa guía. Ahora, por otro lado, tenemos estos otros verbos de acá. Eh, si terminan con la L, la N, la R, la G, la V, la S, la W, la Y y la Z, entonces vamos a pronunciarlos de la siguiente forma. Sería cold. Cold, no va a ser cold, sí, no va a ser cold, sino cold. Lo único que tiene de diferente con lo anterior es que para nosotros, al menos, siento yo que es más fácil pronunciar una d que agregar una t al final de algo, porque decir helped, helped es un poquito más complicado que decir cold, cold, sí, cold. Tenemos en el caso que terminen con una n, cleaned, cleaned. Sí, no decimos clean it, decimos cleaned, cleaned. Termina con una R, en lugar de decir offered, um, o offered decimos offered, offered, sí, offered. No decimos damaged sino que decimos damaged, damaged, sí, damaged. Es, es bastante cerca, le llega al sonido de la T, pero no necesariamente, en el caso de este más que todo, damaged, damaged. Sí, damage. Luego tenemos, oh perdón, um, cold suena, Sí, de hecho, de hecho suena muy similar cold, the eh, cold, pero la diferencia es eso, que la L es más larga. Cold, cold para decir el llamó o llamé y el cold es una L mucho más corta. Cold, cold para hablar acerca, verdad, de un resfriado o de que algo está frío es cold así más rápido. En cambio, cold es para hablar acerca de eh, llamar a alguien que llamé a alguien. Entonces esa sería la diferencia para este caso. Por otro lado, lo más importante que hay que tomar en cuenta es el contexto, sí, porque eh, yo sé que muchos maestros utilizamos eso como la salida principal para ese tipo de dudas. O sea, profe, ¿cómo diferencia la pronunciación de esto y de esto otro? Pues sería de esa forma, ¿verdad? Sería a través del contexto, o sea, prestando at atención acerca de qué estamos hablando, qué se está diciendo, y pues basado en esto, tomamos la idea de cuál es la palabra que se utilizó. Entonces, sería extraño que alguien me diga, ¿verdad? Um, I have a cold, o sea, pueda que alguien se equivoque y lo pronuncie así largo con una D, pero no juega en ese, en ese sentido el que alguien me diga tengo un llamé entonces voy a entender que significa que tengo un resfriado pero ese tipo de errores de pronunciación suceden me pasaba bastante a mí ya les conté el otro día verdad alguna eh, pues alguna, algún momento en el que eso me sucedió pero básicamente con la práctica además el oído con el tiempo se va acostumbrando a identificar eso y Puede ser el contexto, como les digo, que es algo bien, bien importante para poder identificar más que todas estas palabras que se parecen, porque, o sea, hay palabras que pues, nada que ver, ¿verdad? No tienen ninguna similitud con ninguna otra palabra, entonces no va a haber necesidad de prestar atención a qué estamos hablando para poder entender, pero en algunos casos va a ser eso. Pero bueno, con el caso de cold y cold, esa es la diferencia, ¿verdad? Um, bueno, siguiente. Tenemos el caso aquí también de loved, 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 ¿sí? No loved, sino loved, loved. ¿sí? Used, used, used. Para hablar acerca de eh, que utilizaron algo, ¿sí? Used, loved, amé. Followed, followed, followed. No followed, sino followed. Este es para decir eh, seguir, ¿verdad? Seguir. O seguí, más bien. Seguí. Um, enjoyed. Enjoyed. Esto, más que todo, con usted, va a ser en el caso que no se cambie la, la Y. Cuando la Y se cambia, el sonido de la I es un poquito más fuerte. Por ejemplo, ayer les decía del verbo study. Sí, study. Cuando lo tenemos en pasado es studied. Studied. Entonces suena un poquito más larga la i, ¿verdad? En cambio acá, o sea, ustedes me imagino que notan que de enjoy a enjoyed, como que hasta cierto punto se reduce la y, o sea, el sonido de la i no es tan, tan evidente. Um, ¿Sí, Connie? Quiero, tengo una pregunta. Eh, uh -huh. Follow dice que es seguir. Uh -huh. ¿Y si se pronunciara follow me? Follow me. Uh -huh. Es sígueme. Sígueme. Uh -huh. Follow me. Sígueme. Sí, follow Para me... completar Ajá. o algo así. Es que yo había escuchado esa palabra, pero era para completar. Yo entendía que, que significaba este eso, completar. Por ejemplo, un formulario. Follow me. Hmm. Quizás dependiendo de, de la indicación que la persona les dé. O sea, porque si por ejemplo en el momento esta persona les está ayudando a, a completar el formulario, básicamente uh -huh. está dando la indicación de que le sigan como el paso, digamos. O sea, como, ah, como que yeah. él, él o ella los va a guiar. Entonces ah. ese follow me es como para síganme en sentido no literal, ¿verdad? De, de, de ir detrás de la persona, sino pues de seguirlo en cuanto a lo que vamos a tener que llenar. Sí, como ah, okay. call me and then write your name and then that ah, and then exactly, that. Exactly. Thank sí. you teacher. Welcome. Sí, you're welcome. Eh, por ejemplo, de hecho es una práctica que yo nunca he tenido en estas clases. Eh, sí lo hacía cuando daba clase en la U, que yo preguntaba, are you following? Sí, ese es el preguntar are you following no es que estoy preguntándole si me siguen en Instagram o en Twitter, sino que es para saber Sí están entendiendo, ¿verdad? Are you following? Sí, are you following? Significa están entendiendo, porque pues sí, verdad. A veces hay temas que son extraños, son complicados y pues cositas que se pueden pasar eh, por alto y ya después quedan ahí las lagunas de conocimiento. Entonces el decir are you following básicamente se indica o se o se va a entender como eso, ¿verdad? Como están entendiendo y pues es como muchas palabras en inglés. Son muy polifacéticas, tienen muchas formas de interpretarse. En este caso, el follow me, o sea, puede ser literal o también puede ser figurativo. En el sentido literal, es como si alguien le pregunta, ¿verdad? Where is this, where is that? Y yo le digo, oh, follow me. Es como, te voy a llevar, sígueme. En cambio, eh, si estoy en una reunión, en algo así, y alguien eh, me está dando indicaciones y luego me dice follow me, significa pues que yo tengo que anotar las indicaciones que, que, que esté dando o seguir los pasos que esta persona vaya tomando, ¿sí? Por ejemplo, eh, qué sé yo, en capacitaciones puede ser algo muy común, ¿verdad? Que les digan follow me y es como cada quien con su computadora o con su... Um, con su pafleto, va a ir completando lo que la persona está tal vez desarrollando al, al frente. Así que esa es como la diferencia que puede existir entre ambas formas de entender el follow me Bueno, por otro lado, les decía antes entonces esto del enjoy, sí, enjoyed, o sea, disminuye un poco el sonido de la Y, hace que esta pase un poco desapercibida, así que eh, cuando tenemos este tipo de, de, de enjoy va a ser la Y un Oh, perdón, este tipo de verbo con um, donde la Y mantiene su forma, ¿verdad? Porque anteriormente tenemos una vocal, va a ser la Y un poco opacada. O sea, no va a ser tan relevante el sonido de la I como si va a ser en el caso de los verbos donde la Y es reemplazada por una I latina. En ese caso sí va a sonar mucho más, ¿verdad? O sea, pues si ustedes la escuchan en presente, dicen enjoy, está la I ahí presente. Pero si yo digo el, el pasado, enjoyed, o sea, se ve opacada un poco, ¿verdad? El sonido de la I no es tan brillante como regularmente es. Por otro lado, tenemos aquellas que terminan con la Z. La Z, el, el verbo de ejemplo que tenemos es amaze. Y para el pasado sería amazed. Sí, amazed. A ver, amazed significa asombrar. Cuando yo me asombré por algo um, o algo me pareció asombroso, yo digo amaze I'm amazed. Sí, estoy asombrado, I'm amazed. También existe el otro que es amused, amused, pero el amused es más como deslumbrado, ¿sí? I'm amused. Amazed es algo que como que me sor... me parece, sí, sorprendente. En cambio, el amused es algo que me parece como, ¿cómo decirlo? Como extremadamente sorprendente, pero a la misma vez como en un sentido un poco negativo, como I'm amused, yo les puedo decir, I'm amused by the results on the test, o sea, como estoy sorprendido, pero no de la mejor forma. En cambio, amaze es en completo positivo, sí, amuse puede ser negativo, podemos decirlo como, o sea, I was amused by her attitude, estaba sorprendido por su actitud, pero sorprendido como de que me asustó, como que no me gustó su actitud. En cambio, con amaze, si yo digo, I'm amazed by your attitude. Estoy sorprendido con tu actitud, pero sorprendido de forma positiva, o sea, que me agrada tu actitud. Entonces, eh, puede estar ahí, ¿verdad? La diferencia en, en esto. Bueno, ¿alguna duda que nos haya quedado ahorita con estos, eh, estas pronunciaciones de los verbos? ¿O está claro? ¿Are you guys following? It's okay. Muy bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de verbos. Que siguen, ¿verdad?, las diferentes reglas, pero en este caso no para la pronunciación, sino para la estructura de los verbos. Ayer eh, hablábamos un poco acerca de esto: que, pues, tenemos una gran mayoría de ellos son verbos en los que terminan con consonantes, y lo que va a suceder es que vamos a agregar, pues, simplemente el final, ¿verdad? Sim que serían las dos letras, la ED para que esos verbos pasen a formar parte ya del pasado, o sea, pasen a ser utilizados en pasado. Entonces, tenemos acá los verbos como accept, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, de acuerdo a lo que hemos aprendido recién, eh, si tenemos una T, ¿cómo debe sonar el accept? ¿Cómo deberíamos decirlo? A ver, veamos. Mm, Atenas, ¿cómo debería sonar accept? Si ¿Sí? es una T la que acabamos, de, la que tenemos acá. ¿Cómo debería ser la pronunciación de accept en pasado? Se nos olvidó. No, 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 no. Ah, okay. Es... Acept. accept ¿Cómo sería en pasado? es 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 es, es. La T y la D son las únicas dos Que comparten ese, esa pronunciación Son las únicas dos Ok, acá está, miren es, Sería entonces en este caso accept, Accepted Sí, Accepted Accept, Accepted Accepted, son las únicas dos En las cuales este sonido Va a ser más fuerte Accepted Ahora tenemos el verbo reach. Sí, reached. ¿Cómo debería ser este en pasado, Blanca? El verbo reach. Acabamos de ver eso también. Cuando terminan en ch, ¿cuál es la pronunciación apropiada para los verbos que terminan en ch? Terminación con t sería reached. Muy bien, reached. Sí, reached. I reached for you. Rich significa. Sorry, escuché un sonido fuerte como que iba a haber accidente. Este, el reached sería como eh, tratar de alcanzar, ¿verdad? Reached, reached, alcanzar. Riched, reached. Muy bien. Uh, Then we have offend. Offend. Este termina con D. Connie, ¿cómo deberíamos pronunciar un verbo que termina con D? Offend. Offend. Como terminan con D, es Ofend. más evidente. Sería offended. 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 Sí, offended. Offended. Sí. Ofend. Ok. Luego tenemos pack. Pack. ¿Cómo es un verbo entonces que termina con la K? Pack. Sí, pack. Vamos a ver. María Lima. La ¿Cómo debe? Oh, perdón. No sorry, sorry. Oh. Ok, so, María Lima, ¿cómo deberíamos pronunciar este verbo entonces? Pack debería ser. I think it's packed. Packed. Vamos a ver. Tenemos la K, justo acá, y entonces sí. Packed. Packed. Luego, scatter. Scatter. Cuando tenemos uno que termina con R, es entonces scattered. Scattered. Sí, termina con la R. La R básicamente es acá la tercera, así que va a ser scattered. Scattered. El sonido es de la D, ¿verdad? Packed, scattered. Ahí ustedes ven la diferencia. Offended, reached, accepted. Entonces, eh, eso es lo que hay que recordar. O sea, ahí está. Es bastante sencillo. Luego aquí tenemos este otro. Um, vamos a ver con la V. Si sí, tenemos uno que termina con la V y el otro es básicamente con la E. Y este va a tener, de hecho, dos formas diferentes en las cuales se puede pronunciar. Pero este, arrived, arrived. ¿Cómo debería sonar? Arrived. Oh, no, 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 no esperen. Sí, ajá, es, es que la cosa conste. Esto no lo había explicado. Lo que pasa aquí es que, como estos verbos, la forma base termina con la E, ¿sí? Termina con la E, pero el detalle es que esta E para formar el pasado básicamente pasa a ser como de la fórmula, ¿verdad? Como si estuviésemos hablando de matemáticas. Esta E ya no la tomamos aquí en la pronunciación como si fuese todavía parte del verbo, sino que ya la tomamos como si fuese nada más parte del hecho de decirlo este en pasado. Entonces, el verbo ya no va a terminar en la E, ya no vamos a contar como que el verbo termina en la E, sino que vamos a contar que el verbo termina en la V, la V, la S, la C y la V también. Así que, eh, ¿cuál sería, creen ustedes, la pronunciación de este verbo? Arrive. Vamos a ver, um, de parte de Claudia Delgado. ¿Cómo pronunciaríamos el verbo arrive en pasado? And... <coughs> arrived. Arrived. Vamos a ver acá. Sí. Acá tenemos. Oh, wait. ¿Dónde está? Aquí está. Acá está la V. Entonces sí, sería arrived. Sí, arrived. Y pues la mayoría de estos básicamente van a, van a sonar de esa forma. Tenemos el verbo save, sería saved, saved. Tenemos race Ahora, aquí sí cambia un poco, ¿verdad? Porque aquí sería raised, raised. Sí, porque tenemos una S, entonces. Raised. El verbo place, que vamos a entender que termina con una C, sería básicamente lo mismo. Placed, placed. Sí. No placed, sino placed. Y luego el verbo live, que sería lived. Lived. Con una D al final. Entonces, arrived, saved, raised, placed, and lived. Sí. Ahí van básicamente así nos vamos a ir acostumbrando a la pronunciación apropiada de cada uno de ellos. Ahora. Aquí es donde entra la otra parte que llega a ser un poco compleja. Porque eh, tenemos estos que son los verbos que terminan con Y, ¿verdad? Y, una vez más, nos vamos a regresar a la letra antes de lo que es la fórmula. Entonces, aquí los verbos no van a terminar con esta I latina. O sea, la letra que vamos a tomar en cuenta no va a ser la I latina. Lo que sí conste. Lo que sí es que cuando está la I latina cambia bastante porque, ya les dije anteriormente, esta I hace que suene mucho más eh, el sonido de la I. Por ejemplo, aquí decimos married, ¿sí? Married. La I suena mucho, mucho. Decimos Mary para hablar acerca de que alguien pues, se casó, Mary, pero married, married, es más evidente, mucho más evidente el sonido de la I y por eso... ...tal vez no siga necesariamente... ...esta regla, sino que esta... ...esta vendría siendo como una regla... ...en sí misma, ¿verdad? El hecho de los verbos que terminan así... ...con "-ied", o sea, porque... ...la "-i", suena bastante, y luego... ...pues todos... ...ya casi que por defecto... ...van a sonar como "-d", ¿sí? Porque, por ejemplo... ...tenemos el "-multiply", "-multiplied"... "-multiplied". El "-play", sería "-played"... La, ...ya lo vimos anteriormente... ...los verbos que terminan con "-y" también tienen esa característica, ¿verdad? Que pasan simplemente a sonar como D, ¿sí? Play a played, identify, identified, y try, tried. Entonces, esto se da mayormente por la fuerza que tiene el sonido de la I y eso pues termina ocasionando, ¿verdad? Que los verbos suenen así, eh, más orientados hacia lo que sería la, el, el final o la pronunciación con la D. Qué es lo que podría haber sido la pronunciación con la T. Entonces, esas son algunas, como algunas cositas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Más que todo en este caso, cuando tenemos estos verbos que terminan con la Y, que luego es reemplazada por una Y latina, y pues el sonido de la Y es más evidente. ¿Alguna duda que tengamos con esto de las pronunciaciones de los diferentes verbos ahora? ok parece que no. Entonces seguimos. So we have simple past statements with irregular verbs. Ahora sí. Aquí tenemos ya lo divertido. Lástima que vamos a terminar la clase, pero aquí empieza, ¿verdad? Lo gracioso, lo lindo, lo bello de el inglés y es, um sí. Ese es, un, ese es un detalle, toca memorizarse las reglas, pero lo que no nos gusta memorizarnos, ni a mí ni a nadie, creo yo, es memorizarnos los verbos irregulares, porque este tipo de verbos son los verbos que básicamente es la única forma que existe. Con los demás, con los verbos regulares, solo son las reglas, o sea, no hay mayor cambio, ¿verdad? Tenemos que recordar las reglas en cuanto a cómo los vamos a construir, por ejemplo, el caso de los verbos que terminan con una consonante, les agregamos LD. Los verbos que terminan, los verbos cortitos, ¿sí? los verbos que forman un CBC, que era los que les decía ayer, consonant, bubble, consonant, eh, les duplicamos la última letra y les agregamos el ED. Luego están los verbos eh, que terminan con E, que simplemente les agregamos la D. Luego están los verbos que terminan con Y, a los que en ocasiones, si, esto, si la Y viene después de una consonante, la reemplazamos con una E latina y agregamos el ED. Y en el caso que venga seguida o la Y siga a una vocal, la dejamos como está y agregamos LD. Esas son las reglas de construcción de los verbos. Las reglas de pronunciación son que cuando los verbos terminan en eh, la T o la D, va a sonar mucho más evidente. Cuando los verbos terminan en sonidos un poco más suaves como la P, la K, la SH, la CH, la GH, la TH, la SS, la C y la X, van a sonar como una T. Cuando los verbos terminan en sonidos un tanto más fuertes como una L, N, R, G, V, S, W, Y y Z, van a sonar como una D, ¿sí? Como D al final. Y esas son las reglas. Pero para los verbos irregulares no existen reglas. Ahora, suena genial, ¿verdad? Sí. O sea, un mundo sin reglas. Pero el problema es que no existen reglas básicas. Porque en este caso... Cada verbo tiene su propia regla, cada verbo tiene su propio cambio. Conste, algunos siguen un patrón porque tampoco es como que es una cosa salvaje, que de verdad cada verbo tiene su locura, no. Pero eh, algunos siguen un patrón, algunos pueda que una de sus formas esté en forma regular, pero la otra está en forma irregular. Entonces, esa es la complicación con este tipo de verbos. Um, Memorizarlos es básicamente el único camino, ¿sí? Perdón, existen muchas listas de verbos irregulares, de hecho, en Internet, así que los podemos buscar allí, ¿verdad? Para encontrar eh, fuentes en las cuales podamos um, empezar con este camino de memorización de los verbos, porque, como les digo, no hay básicamente una regla que aplique. Para todos los verbos irregulares. La única es que ninguna regla básicamente le sigue el juego. ¿Por qué? A ver, aquí tenemos un ejemplo. El verbo en presente es do, pero en pasado es did. Ayer hablábamos mucho acerca de este verbo de hecho. Entonces, en presente es do, en pasado es did. Pero si se fijan acá, por ejemplo, tenemos una negación, ¿verdad? Ayer veíamos que ese eh, verbo es el verbo auxiliar por excelencia, es el verbo que utilizamos para hacer negaciones y también para hacer preguntas. Entonces yo digo didn't y regreso a la forma básica, que sería do, ¿sí? Didn't do. Ahora, si ustedes no sabían, los verbos tienen tres formas. Cuando hablamos de las diferentes formas, son esas tres. La forma base, que es como se utilizan en presente, la forma del pasado, que es lo que acabamos de estar viendo con los verbos regulares, y los verbos regulares son regulares principalmente por eso, porque la tercera forma es la misma, uy, perdón, es la misma que acabamos de ver, o sea, para la tercera forma los verbos regulares continúan con esa misma forma. En cambio los verbos irregulares, como les decía antes, pueda ser que quizás en la forma base, o sea, en el presente, verdad, tengan una estructura. En el pasado la estructura sea similar, pero en el pasado participio, que es la tercera forma que tienen, los verbos tengan cualquier locura, sí. Pasa, por ejemplo, con, um, con esto, el verbo do, ¿sí? Es do en presente, es did en pasado y es done en pasado participio. Tres formas diferentes. Luego tenemos verbos como el verbo cut, ¿sí? El verbo cortar. Ese es de los más sencillos porque es cut en presente, cut en pasado y cut en pasado participio. Algunas personas quieren salvarlo y dicen cut it, pero no. Es cut siempre, ¿sí? Cut, cut, cut esa es la forma y así básicamente va a ser el verbo, entonces como les digo ah, tenemos aquí este otro es um, go ese es uno de los que más se le complica a, pues, a nosotros que estamos aprendiendo el inglés ¿verdad? go en presente went en pasado y gone en pasado participio entonces solo comparte ciertas características del verbo base con los demás verbos pero esto es algo que vamos a seguir viendo mejor el próximo lunes, porque por ahora pues el tiempo se nos ha terminado. Así que vamos a seguir estudiando estos verbos. Eh, mi deber es tratar de ayudarles, ¿verdad? A comprenderlos y pues a ir usando lo más que se puedan porque pues los verbos irregulares sí son un tema bien complejo. Yo recuerdo que en una clase de gramática en la universidad dedicamos casi dos meses completos. A hablar acerca de ellos, acerca de los verbos irregulares, porque pues son bien importantes, quizás sean de los verbos que más se usan, pero los verbos que también complican mucho la utilización del inglés. Pasando de temas como estos, o sea, ya una vez superado temas como eso de, de los verbos irregulares y también um, los temas de, de los tiempos perfectos, ya como que todo lo demás es fácil, ¿sí? Todo lo demás ya no es un reto. Así que... La próxima semana vamos a estar tratando de pues cubrir lo más que se pueda eso y terminar verdad con los temas principales que tenemos en la plataforma. So for now basically that's it. So thank you guys very much for your attention and the participation you guys have had tonight. Sorry that I, give, I didn't give you too many spaces to participate, but yeah, um, thank you very much. Have a really good night and see you next Monday. So bye bye for now. Bye.